abran sus Biblias en el libro del Génesis capítulo 11 La futura capital del mundo y todos ustedes los que han escuchado las anteriores conferencias ahorita esta y la próxima cerrarán este ciclo de conferencias sobre la futura capital del mundo que será la ciudad de Babilonia la ciudad de Babilonia, en el capítulo 11 del Génesis tenemos un registro asombroso, impactante, sorprendente, a la luz de lo que el mundo actualmente, sobre todo en el área política, está tratando otra vez, otra vez, escuchen lo que acabo de decir, otra vez, de planear un nuevo orden mundial. Y cuando hemos oído que el nuevo orden mundial, que el nuevo orden económico, que el reseteo famoso por todos lados, cuando conocemos la Biblia, nos sorprendemos de que esta intención, este pensamiento, esta idea viene de siglos atrás. Pero cuando somos cristianos y conocemos las escrituras, recordamos primera de Juan 5:19 que el mundo entero se encuentra bajo la energía, bajo la influencia, bajo la manipulación del príncipe de las tinieblas de Lucifer. Que la Biblia le llama Satanás que significa enemigo o adversario y el diablo que significa acusador. Pero su nombre es Luzbel, Lucifer, o que en hebreo significa el portador de la luz, que esa luz que él ahora está tratando de llevar ya no es la luz que Dios originalmente le entregó. Entonces, aquí en Génesis 11 encontramos que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció, aconteció que cuando salieron del oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y allí se establecieron. Por favor, recuerden esto. Cuando la Biblia nos habla de regiones geográficas, hay naciones que en tiempos bíblicos no tenían el, el, el nombre de Rusia, de Irán, de Arabia Saudita, pero por causa de la región geográfica donde la Biblia sitúa o localiza a estas regiones, podemos identificarlas a la luz del siglo XXI en que vivimos y poder saber a qué nación se está refiriendo la Biblia. Porque recuerden ustedes que de 1930, del siglo pasado a 1948, todas las naciones del Medio Oriente fueron acomodadas, fueron repartidas, fueron divididas y colocadas de acuerdo a las Naciones Unidas. Cuando vino el derrumbamiento del Imperio Otomano en 1923 por los ingleses, pues vino la reunificación del Medio Oriente que se encontraba bajo los ingleses y entonces las Naciones Unidas dijeron esto va a ser para Jordania, aquí va a estar el Líbano. Aquí va a estar Israel, aquí va a estar Irak, aquí va a estar Siria. Antes, Siria e Irak eran el mismo terreno o en la misma área geográfica llamada la Mesopotamia, pero fueron divididas entre Siria e Irak. Y cuando oímos de la palabra Irak, es la palabra en la Biblia que le corresponde a la región geográfica de Babilonia. Siria e Irak, apúntalo, es Babilonia bíblica, porque repito, antes no estaban divididas. Cuando oímos de Irán, es la antigua Persia. En la Biblia aparece como Persia. En 1935, cuando derrotaron al Shah de Irán, se convirtió en la República Islámica de Irán. Y después en 1979 en la República Islámica de Irán, otra vez por el famoso Ayatollah Khomeini. Entonces, cuando oímos de la tierra de Sinar, es sinónimo de la tierra de los caldeos y también de Babilonia. Esto es muy importante para todos los estudiantes de escatología y de la profecía. Entonces, estaban situados en este momento todos en un lugar geográfico. Que es Irak, a lo que corresponde Irak actualmente. Y se dijeron, versículo 3, unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, atención, pongamos atención a esto. ¿Qué dijeron? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Entonces Dios, cuando acabó el diluvio, en Génesis capítulo 9, dio una orden a la humanidad, espársanse. Propaguen completamente todas las familias, llenen el planeta Tierra. Y aquí encontramos la primer rebelión colectiva, masiva, en contra de lo que Dios había ordenado. Y en lugar de que obedecieran a Dios, dijeron, no, juntémonos todos, reunámonos todos y hagamos una ciudad que en el capítulo 10 se llama Babel vayamos rápido al capítulo 10 y dice el versículo 8 Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer dictador, se tradujo poderoso, que es la palabra hebrea gibor con g de gárgara y w gibor, fue el primer poderoso o el primer dictador o el primer tirano podríamos también eh, traducirlo en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual así dice como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y esta palabra delante en el, en el hebreo es en contra de y la palabra cazador se refiere a cazador de almas porque Nimrod es el primer tirano, dictador en la Biblia, energetizado por Satanás, para que él llevara Nimrod la rebelión en Génesis 11 de la Torre de Babel. Y cuando estudiamos la ideología de Nimrod, de juntar a todos en un solo lugar, no, no, aquí quedémonos, reunámonos todos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué propósito tenía Satanás para instigar a Nimrod a que no se esparcieran por el mundo, que se juntaran en un solo lugar? Y lo único que podemos nosotros concluir es que esta ciudad o Babel, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, apunten por favor qué significa confusión. La palabra Babel es el primer nombre de Babel, Onia. Ya después se convirtió en Babilonia o la puerta al cielo o la puerta que quieren los hombres usar, confundiros a través de religiones y de la política para confundir la voluntad de Dios para el ser humano. Entonces, esta ciudad, Babel, es la primera ciudad que se construyó y es. Interesante que la confusión que hay ahorita en el mundo es impresionante. ¿Qué significa vivir confundido? Vivir confundido o vivir bajo Babel o bajo la energía de Babel significa que tú no sabes por dónde andas, que tú no sabes con quién casarte, que tú no sabes quién está diciendo la verdad. Oímos por acá una cosa, oímos por acá otra cosa, será melón, será sandía, como dice en México el rancho, ya no digo lo demás, pero confundir es no saber por qué estás viviendo, cuál es el propósito de Dios para tu vida, a dónde te diriges, qué carrera voy a estudiar, no sé si realmente la Biblia es verdad, o el Corán, o el libro de los Maharanibanasuta de Buda o el, los libros de los hindúes, y esto que se llama confusión es porque aquí en tu mente, en tu mente hay un archivero. ¿Sabes lo que es un archivero? ¿Verdad? O sea, Ustedes son secretarios, lo saben. En un archivero hay A, B, C, D, y conforme a la letra vas archivando los folders. Nuestra mente es un archivero. Y cuando en el archivero de la mente... Tienes todos los folders o las ideas. Lo que es la B la tienes en la C, lo que es la C lo tienes en la F. Llega tu jefe a tu oficina, abre el archivero. Oiga, señorita, pero ¿qué es esto? Yo la contraté a usted para que pusiera orden. Orden, quiero orden en el archivero. Si no hay orden, no podemos trabajar. Y el diablo es experto en desordenar nuestras ideas en confundir nuestras ideas, en poner la C en la B, en la B en la R, etcétera, etcétera. Y cuando esto sucede, viene la confusión. Y esta confusión se inicia cuando por primera vez, podríamos decir, se trata de levantar la primera ciudad de las Naciones Unidas. <laughs> Babel es el prototipo realmente de lo que es actualmente que hasta 1941-42 se formó en el siglo pasado la Liga de las Naciones después de las dos guerras Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas para tratar de unificar a todas las naciones bajo una sola un solo protocolo, una sola ideología, una sola política que viniera y tuviera lugar de las Naciones Unidas y que a través de esta organización se pudiera calificar o condenar o juzgar a las naciones que se opusieran a la mayoría de las que forman el Consejo de Seguridad. Entonces se reunieron aquí en la Tierra de Ciudad y esta ciudad representa la unidad, apúntalo gubernamental y política, y la torre representa la primera o el primer intento de la unificación religiosa. Qué interesante. La política unida a las religiones. Y así termina la Biblia. Apocalipsis 17, la gran ramera montada sobre la bestia que representa el poder político, el anticristo, y en el capítulo 18, la Babilonia comercial. Esto es impresionante porque esta es la razón satánica desde hace siglos. Satanás podía controlar, influenciar y dirigir los asuntos humanos, a través del engaño de una falsa unidad y una falsa religión. Es lo que Satanás trató de implementar hace siglos. Por supuesto, ¿verdad? Que además Satanás, preguntándonos cuál es el propósito de unificar a todo, porque es el propósito actualmente del mundo, ¿qué es el nuevo orden mundial? Es una idea que surgió desde el siglo pasado desde los 70s, 80s del siglo pasado, donde se trata de implementar un solo orden, como la palabra lo dice, donde alguien dicte ese orden. Y que a través de ese orden mundial, síganme con cuidado, se tienen que eliminar la soberanía de las naciones. Se tiene que eliminar, se tiene que eliminar. La familia. Se tiene que eliminar, para que el nuevo orden mundial funcione, se tiene que eliminar el matrimonio. Se tiene que degenerar y desvirtuar la sexualidad para impedir que haya familias y que haya matrimonios. ¿Con qué propósito? Lucifer es el maestro en el arte de engañarnos. ¿Por qué creen ustedes que Roma prohibió que los que sirvieran, entre comillas, a Dios, que se les llama curas o sacerdotes o padrecitos, se casaran? ¿Nunca se han preguntado eso? Pobres hombres, ¿verdad? Yo cuando me encuentro a un cura, un sacerdote, platico con él y todo y está arañando las paredes. Porque Dios no dio la sexualidad para ser usada. Primero Corintios 7 dice, cásense a menos que tengas el don de continencia por el amor de Dios. En Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que los que sirven a Dios se casen. Porque no están capados, no están castrados. Y Dios nos dio el sexo como algo maravilloso para ser disfrutado dentro de la dimensión del matrimonio únicamente. Y llega esta organización y castra. No físicamente, sino mentalmente. Si tú quieres servir a Dios, tienes que hacer el voto del celibato sacerdotal. ¿Qué se encuentra detrás de esta idea? Es una idea, una idea satánica. Y se los voy a responder. ¿Qué se encuentra detrás de esta idea que está satanás detrás de todo esto? Que estos hombres que supuestamente van a servir a Dios no tengan familia, no formen un matrimonio. Porque de otra, de otra forma, su dependencia y su lealtad sería a su familia y no al Vaticano. Y en lugar de gastar dinero a la familia, lo mandan al Vaticano. Y el Vaticano se convierte durante 18 siglos en el Estado más multi... No digo millonario ni billonario, trillonario. Nadie tiene idea, nadie tiene idea. Vayan a Roma y visítenlo. De los tesoros increíbles de rubíes, de piedras, de perlas, de cuadros, de pinturas, de esculturas, de las obras de arte más valiosas del mundo. Un Miguel Ángel te cuesta 50 millones de dólares. Ah, pero el Papa duerme en cama de piedra. Es increíble el engaño y la confusión que vivimos por no conocer la verdad. Baja del cielo a Jesucristo hace dos mil años y nos dice, cuando tú conozcas la verdad, Señor, estoy confundido, pero ¿cuál verdad? Mi maestro me dice que venimos del chango. Otros que, que podemos tener relaciones con los animales, que no hay de mal una canita al aire, aunque esté casado, que puedo tomar refrescos, y por eso me dio COVID, tanta azúcar. El sistema inmune comenzamos a debilitarnos de tantas cochinadas que comemos cuando la Biblia nos dice claramente la importancia de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y viene un bicho mugroso, ¿verdad? Que trata de destruirnos, y ¿qué es lo que pasa? Cantidad de gente comienza a sucumbir. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque no tienen el suficiente fortaleza vitamínica ni nutriológica porque no han querido alimentarse con la paz de Santa Claus que ya no es más que un púlpito integrado otros hasta la catedral tienen integrada allá ahí enfrente la catedral del Espíritu Santo ya no es el cuerpo, ya es la catedral del Espíritu Santo nos enfrentamos a un mundo adverso, un mundo que que estamos rodeados de enfermedades, estamos rodeados de ataques de microbios, de virus, de bacterias, de miles de cosas que acechan nuestro cuerpo, que quieren destruirnos. Y Dios nos ha dicho claramente: haz ejercicio por el amor de Dios. Aliméntate, no puedes vivir con menos de dos litros de agua diarios. Si tú no tomas dos litros de agua diarios, no tienes un sistema inmune, no tienes resistencia. Si tú no tomas vitamina D, si no, no te asoleas de vez en cuando, si vives bajo el estrés, imagínate, el estrés, peor todavía que es el enemigo del hombre, es el que debilita más la inmunidad física del ser humano: el estrés. Muchos hermanos parecen pepitas en comal. No han podido entrar al descanso de Dios. Mi esposo y yo conocemos personas que nos hablan por teléfono. Ay, hermano, ay, hermano, ¡Ay! oye, hermana, usted tiene 20 años en el Señor por el amor de Dios y sigue con su... Ay, hermano, ¿qué hago? No ha entrado usted nunca al reposo de Dios. Que habla Hebreos 4, capítulo 4? No han entrado al reposo de Dios, a descansar en las promesas de Dios. Y esa confusión mental que tienes es por tu deficiente dieta por tu falta de ejercicio, porque no te importa ya nada, mujeres que llegan a los 35, 40 años, ¿verdad? Y comienzan a engordar, ¿pero por qué? ¿Por qué no se mantienen en, en, en estado, en los hombres igual? Somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces vienen, a ver, fórmense por acá, sé sano, sé sano, sé sano, espérame tantito, pues tú quieres el Espíritu Santo o qué. Yo un gordo que me diga, ora por mí, le digo, no, ponte a dieta y después oro por ti. Oye, si no es automático. Sáqueme el espíritu de retortijón, ¿qué espíritu de retortijón y qué nada? ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para que sigas comiendo lo que sigues comiendo? ¿O ya realmente le prometiste a Dios que te vas a poner a dieta y que vas a tener disciplina en tu cuerpo? porque es tu templo, no es tuyo tu cuerpo ni el mío tampoco, es Dios que habita entre nosotros y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Y cuando vienen las enfermedades queremos que Dios sea la varita mágica que nos pueda sanar. Satanás quería pro provocar fácilmente, reuniendo a toda la población, la maldad a través de la raza humana, porque es más fácil controlar un grupo que controlar un grupo dividido. Muy bien, veamos nosotros a continuación aquí en la, en la Torre de Babel, que también ellos, ¿verdad?, quisieron realmente, guiados por Satanás, intentar el primer globalismo. Desde este primer intento de, así le podemos llamar globalismo, cuando Satanás intenta gobernar al mundo mediante un hombre, Nimrod. Qué interesante que el próximo gobierno va a ser el gobierno del anticristo. Qué interesante que la Biblia termina mostrándonos, eso solamente Dios lo pudo haber hecho, solamente el Espíritu Santo pudo saber cómo iba a acabar la humanidad. Vamos a acabar con un solo gobierno controlado por un solo hombre, el anticristo, usando... Un, toda la tecnología que a partir del siglo XX se ha multiplicado y que gracias a esta tecnología el mundo está ya listo para un tirano internacional y este tirano, este dictador totalitario con un gobierno completamente arbitrario, el anticristo, va a imponer al mundo entero una marca para que a través de esa marca... Gracias a la tecnología, porque si la tecnología no hubiera prosperado, tú que eres ateo, pregúntate esto: ¿Cómo es que hace dos mil años el apóstol Juan en Apocalipsis hay escrito que un hombre vendría antes de que Jesucristo regresara al mundo a marcar con el 666 a la humanidad? Tal vez con un chip acá o en la mano derecha o con un tatuaje, no lo sabemos, pero va a ser el nombre de él del 666 y de esta manera. Nadie puede entrar a Walmart, ni a Superama, ni a la comercial mexicana, ni comprar, ni a la panadería, ni comprar un coche, ni rentar una casa, ni depositar en el banco si no tienes la marca del 666. ¿Cómo podría esto ser posible si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo podría ser esto posible si no se hubieran inventado los chips? ¿Cómo es posible que la Biblia se haya adelantado por el amor de Dios? Esto no lo dice el Corán, ni el Maharani Sutta, ni tampoco el de los Vedas, ni los libros de los hindúes, ni ningún otro libro sagrado que tú me quieras traer se puede comparar con este libro. Desde el principio hasta el fin nos revela lo que la ciencia, por medio de la investigación y del análisis, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, no nos los podría informar. La Biblia, la, la ciencia jamás nos podrá decir de dónde venimos. Nunca. La, la ciencia no nos podrá decir jamás quiénes somos. Ni cuál es el origen de la vida. Ni cuál es el propósito de la vida, ni el fin tampoco de la vida. Como interroga a Dios en el libro de Job, a Job, y le dice: ¿Has conocido las puertas de la muerte, Job? ¿Alguien ha pasado por la muerte y diciendo qué es la muerte? ¿Quién nos asegura que después de la muerte hay algo? Jesús. Él viene a morir y demostrarnos que la muerte es absolutamente incongruente. Y que él vino para traernos esa esperanza, la maravillosa esperanza y bienaventurada esperanza de Jesucristo. Y si Jesucristo resucitó a los tres días y la resurrección de Cristo cambia la historia del ser humano a partir de que, desde que Jesús nace, contamos el tiempo que vivimos. Estamos en el año 2021. ¿A partir de cuándo? ¿De que de, de Jesús, de Buda, de Mahoma, de Mahatma Gandhi? Qué impacto tiene la vida de este hombre. Que la historia se divide antes y después de Cristo, no antes y después de Buda, no antes y después de Mahoma, no antes y después de Mahatma Gandhi, no antes y después de todos los líderes religiosos que se han tratado de levantar como falsos mesías. Es Jesús el que nos vino a mostrar que él era el que tenía el poder de las llaves de la muerte. Y gracias a eso, cuando morimos, Descansamos de nuestras obras. Todos ustedes que han tenido parientes que han muerto, no sé, de COVID o de cáncer o lo que haya sido, descansen en el pensamiento que tu pariente, tu hijo, tu papá, tu esposo están en un lugar muchísimo mejor que en Metepec. Han descansado completamente. Hermano, mi abuelita de 95 años está muriendo. Venga, porque ore por mí, déjela que ya se pinte. ¿Para qué quieren que doña Chencha se quede aquí a los 95 años de edad? Ya llega un momento en que es mucho mejor descansar. Va a estar en un lugar mucho mejor. Para mí el morir, Pablo dijo, es ganancia. Dice el Salmo 112, dichosos los que han muerto en el Señor porque han descansado, han descansado de sus obras. Y claro que la pena nos embargue lo que podamos llamar, ¿verdad? Pero nos acompaña también el pensamiento que están en un lugar mucho mejor. Y esto nos da paz y nos ayuda a seguir viviendo. Veamos ahora a continuación que esto es maravilloso porque vayamos al libro del Apocalipsis ahora, nos brincamos al último libro de la Biblia y encontramos la misma palabra Babilonia, porque después de la ciudad de Jerusalén, después de la ciudad de Jerusalén, la ciudad más mencionada en la Biblia es Babilonia. Más de 350 veces se menciona en la Biblia la palabra Babilonia. Y encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el capítulo 18, Dos Babilonias, qué interesante. En el 17 es una Babilonia religiosa, se le llama la Gran Ramera. Y en el capítulo 18 encontramos la Babilonia comercial, una ciudad que se va a levantar en estos tiempos que estamos viviendo en el centro comercial, financiero. Del mundo, ¿Dónde se encuentra ahorita el centro financiero del mundo, Nueva York, Wall Street, en la próxima conferencia. Lo voy a decir en Zacarías, capítulo 5. El profeta Zacarías hace no nos da tiempo ahorita de verlo. En el hace 2500 años profetiza que el EFA, o el símbolo del comercio en Israel, iba a ser transportado por la maldad a la tierra de Sinar. Y cuando oímos la tierra de Sinar, sabemos que la Babilonia que está mencionando no es figurativa, no es espiritual, es literal. ¿Y cómo sabemos que esta Babilonia va a ser literal y no es figurativa, ni se está espiritualizando, porque siempre se une con el río Éufrates? Y cuando nos damos cuenta que el río Éufrates se menciona cuatro o cinco veces en el libro del Apocalipsis unido a Babilonia, nos damos cuenta que es algo literal, porque una Babilonia espiritual no podría ser unida o relacionada con un río geográfico que existe, que nace en Turquía. Que atraviesa Irak y Siria y desemboca en el Golfo Pérsico, con casi dos mil kilómetros o más de, 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 de distancia. Entonces, es claro que aquí vamos a encontrar algunos puntos importantes. Por ejemplo, esta gran ciudad de babilonia, descrita, va a ser la capital del anticristo. Irak, la nación de Irak, donde fue el Papa hace tres semanas cuando tú ves un evento de esta índole, no te preguntas ¿qué está haciendo el Papa en Irak? ¿por qué no viene mejor a México? ¿qué está haciendo allá? de alguna manera corrió un riesgo muy grande ¿verdad? porque hay un conflicto y continúa el conflicto desde que fue derrotado Hass Saddam Hussein el último dictador de Irak. Pero qué interesante que él fue a reunir a las religiones del Medio Oriente. Y qué interesante que cerca de Arabia Saudita se está construyendo tres edificios. Lo pueden checar en el internet. Un edificio para la religión de los musulmanes, del Islam, otra religión para los judíos y otra para los cristianos o para los católicos. Para que ahí se junten todas las principales religiones, que es el Islam y el, el cristianismo, pero el degenerado a través del catolicismo, para que puedan orar a través de un nuevo orden porque el nuevo orden mundial traerá una sola economía, una sola política, un solo ejército militar. Y todos estos eventos están delante de nuestros ojos, tomando lugar, aconteciendo de acuerdo a la impresionante exactitud y consistencia de la verdad de la Biblia, para que podamos prepararnos y ya tomar a Dios en serio. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Dice la Biblia en Romanos 12, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y todos estamos aguardando esta esperanza de la venida de Jesucristo ya por nosotros, ya para descansar por el amor de Dios, ¿verdad? No saben cuántos correos nos llegan diciendo, eh, "Por favor, hermano, dígale a Jesús que ya venga, por favor, por el amor de Dios." Ya me quiero pintar, me dicen muchos líderes cristianos. Ya queremos salir de este mundo del basurero de este mundo. Ya queremos escaparnos ya. Jesús ven por nosotros y así termina el Apocalipsis. Jesús ven, ven pronto. Y el que tiene hambre y sed beba del agua de la vida gratuitamente. Entonces Babilonia es en la ciudad mencionada 300 veces en la Biblia después de Jerusalén. Y Babilonia representa en la Biblia el epítome de la maldad de la confusión, de la degeneración, de la rebelión en contra de Dios. Por eso se convertirá en la capital de Satanás. El anticristo tendrá sus cuarteles generales en Irak. Ahí en Irak será construido el centro comercial más grande del mundo entero de acuerdo a Apocalipsis 18. Y Irak se convertirá en el centro de la manzana de la discordia que finalmente Dios tendrá que destruir en una hora en un incendio donde después será juzgado el anticristo. Es interesante que Irak, y ahora sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando llegas a Irak es Babilonia, es la ciudad, Irak o el área geográfica donde tuvo lugar la primera rebelión mundial, ahí en Irak, ya lo vimos en Génesis 11. Dos, es la primera área geográfica donde surgió el primer dictador mundial, Nimrod. Número tres, es el área geográfica del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó Jerusalén en el año 586 a.C. Y es... El primer imperio Babilonia, donde comenzó el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiero decir esto para los que son principiantes en la Biblia? La Biblia nos habla que desde el momento que el rey Nabucodonosor levantó el imperio de Babilonia en lo que es ahorita Irak, síganme con mucha atención, desde ese momento, o sea, desde hace 2600 años, hasta la venida de Cristo, Israel no tendría gobierno. Sería gobernada por los gentiles, o sea, los que no son judíos. Desde hace 2600 años, Israel sería completamente aislada. Vino Jesucristo, lo rechazaron. Cristo vino bajo el Imperio Romano. Los judíos no tenían nada donde poder adorar a Dios, no podían tener los sacrificios, tenían el templo que construyó Herodes, que lo reconstruyó él, en el año 70 es destruido, y después hasta 1948. Esto es impresionante. Desde hace 2.600 años hasta 1948. Toda la raza humana con Israel, ya Israel, ya Israel, ya Israel, ya la iglesia tomó el lugar de Israel, ya Dios no tiene ningún problema para Israel. Es una teología que se llama la teología del reemplazo, es una herejía esta, cuidado con él cuando tú oigas eso. Que la iglesia ya tomó el lugar de Israel y Dios ya, ya no tiene nada que ver con Israel, pero en 1948, Dios nos hace voltear los ojos a Israel otra vez regresan a su tierra después de casi dos mil años de vivir dispersados por el mundo entero sin perder su idioma ni su religión babilonios medos persas griegos egipcios sirios imperios que se levantaron en el pasado en la historia fueron derribados enterrados bajo las arenas del desierto pero nunca jamás ninguna tribu, ningún grupo étnico jamás en la historia había podido resurgir, revivir, resucitar sin haber perdido sus costumbres ni su idioma como la nación de Israel. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? Que no quitáramos los ojos de la Biblia. Nada más. No porque sean mejores que los italianos, los judíos, ni que los mexicanos, de ninguna manera. Lo hace por gracia. ¿Por qué me escogió a mí y no a mi compadre Juan? ¿Por qué te escogió a ti y no a tu comadre? ¿Por qué eres tú cristiano y dos amigos en tu escuela no son cristianos? Por gracia. Porque le dio la gana. Para demostrar a través de los que nos llama, alumbrar al mundo y mostrarle al mundo para que vengan a esta luz. Y eso fue lo que hizo con Dios Israel, pero Israel fracasó. Y la lámpara se les cayó y quedó tirada, pero esa lámpara la va a volver a recoger Dios, Romanos 9:10 y 11. Pero en el 48 Dios nos dice, no he acabado con Israel. Y fue el milagro más grande de la historia que Israel se levanta como un estado independiente soberano en medio de las naciones, otra vez conforme a las profecías bíblicas. Y en final, vean en Apocalipsis capítulo 9, Irak o la región geográfica de Babilonia donde está ahorita, Irak, escucha esto, es el área geográfica con la mayor actividad demoníaca del mundo. No es Metepec, ni Cholula, ni Oaxaca. El área de mayor actividad demoníaca en el mundo se encuentra en la región geográfica de lo que es actualmente Irak. Y qué interesante que en 1990, el siglo pasado, yo recuerdo en 1990, 86-87, fui a un seminario en Centroamérica teológico y yo ya me encontraba estudiando algo de profecías bíblicas y le pregunté a los estudiantes, ¿alguno de ustedes sabe lo que es Irak? ¿Saben lo que me contestaron? Que era el nombre de una medicina. O sea, nunca Irak, la palabra Irak, recobró otra vez prominencia hasta los... 80-90 del siglo pasado, porque era desconocido. Nadie hablaba de Irak, pero viene la guerra del Golfo Pérsico, cuando Saddam Hussein, presidente de Irak, mató a miles de sus ciudadanos, sus dos hijos de, de, de Saddam Hussein, secuestraban niñas, les gustaban las niñas, no las señoritas, las niñas entre 10 y 15 años, llegaban a las fiestas de 15 años o, o de cumpleaños. Y enfrente de los papás y de la familia, con 20 policías, se las llevaban y las violaban y las mataban. Eran unos monstruos completamente. Pues a Adam Hussein se le ocurre invadir Kuwait, que por una deuda que tenía de petróleo, el mundo se dio cuenta, las Naciones Unidas permitieron la coalición que dirigió el presidente Bush, papá, 29 naciones. Y van en 1990-91 a Irak a sacar a Hussein, presidente de Irak, de Kuwait. Él se escapa, no lo agarran y regresa a Irak. Y entonces se van contra Irak las naciones dirigidas por Estados Unidos, e Inglaterra y Canadá. Y por fin encuentran a, a Saddam Hussein enterrado bajo tres metros de tierra con un ventilador, con la barba hasta por acá llena de piojos. Lo sacan a Saddam Hussein de ahí, lo entregan a las autoridades iraquíes, el gobierno de Irak lo condena a muerte y lo ahorcan en Irak, ahí en Bagdad, que es la capital. Y la Biblia dice en Apocalipsis 9, versículo 13 al 15, mucha atención, el sexto ángel tocó la trompeta, escuchen la sexta trompeta. Y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Bravo. ¿Eso dice? ¿Junto a dónde? ¿Dónde está el río Eufrates? Atraviesa la zona geográfica de Siria y de Irak. Ahí se encuentran cuatro chulis. Para que haya cuatro, nada más piensen esto: para que de los millones de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, que fueron la tercera parte, haya cuatro principales, cuatro nada más, que Dios los haya tenido que encarcelar o atar junto ahí al río Éufrates. Es porque estos cuatro angelitos tienen el poder más grande de todos los demás destructivos, monstruosos, criminales, sangrientos, etcétera, etcétera, que existen en el orden angelical satánico. Y ahí están esperando un tiempo limitado por Dios. Y miren lo que dice a continuación. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y actualmente la única nación, la única nación en el mundo que tenga 200 millones, de soldados es la China. Qué interesante. Otra vez la Biblia hace dos mil años nos muestra que lo que está pasando en el siglo XXI se está acomodando todo lo que las ciudades y las regiones geográficas, los acontecimientos, los eventos delante de nosotros y la China, desde que entra el presidente, expresidente Trump. A la administración de la Casa Blanca le declara la guerra por la comercialización que invadió el mundo. Se pelean ¿verdad? entre Trump y el presidente de China. Ahorita llega Biden, ¿verdad? Y continúa tratando de apaciguar esto, etcétera, etcétera. Pero de repente nos damos cuenta ahorita que China está ya aliada con Rusia y con Irán. E Irak está en cuarto lugar. China, Rusia, Irán e Irak que está de vecino con Irán para comenzar a controlar el Medio Oriente y ahorita la China está peleándose por Taiwán, por Hong Kong quiere otra vez adherírselo. El pleito ahorita de Putin para adherirse a Ucrania, Lituania y Estonia frontera. Antier Putin manda cerrar el Mar Negro que es el único mar que está cerrado que no desemboca al océano. Y que tiene menos salinidad que cualquier otro mar para controlar esa área. Y Ezequiel capítulo 38 nos dice que se viene una invasión de Rusia, Irán, Irak, Libia, Sudán y las naciones de, que están alrededor de Rusia, Kazajistán, Turquistán, este, Jujukistán, que son las 15 repúblicas en que se dividió el comunismo en 1990, son ahora las naciones que Putin quiere volver a adherirse a Rusia para formar la confederación que se venga contra Israel y que tal vez seamos nosotros testigos y estemos todavía aquí cuando venga esta guerra de la invasión en contra de Israel y para que esto suceda Estados Unidos no puede permanecer en la supremacía militar, política y económica que tiene ahorita y todos somos testigos que ahorita la China está tratando de quitar el dólar para que sostenga el petróleo. Francia quiere comprar petróleo, tiene que cambiar en dólares el euro. La libra eh, inglesa, esterlina, quiere comprar petróleo a cambiarlo a dólares. El petróleo se compra en dólares desde la Segunda Guerra Mundial. Y cualquier nación que quiera petróleo, tiene que ser en dólares. Ahorita la China, por primera vez, dice, pues ya no y por la debilidad económica que tiene ahorita Estados Unidos y las guerras internas que hay ahorita en Estados Unidos, casi casi provocando una potencialmente otra guerra civil, porque es, se dividió por primera vez en la historia de Estados Unidos y de Norteamérica, es una nación completamente dividida entre un partido y dos partidos, jamás en la historia había sucedido, sucedido esto y Jesús dijo, toda casa dividida no puede permanecer. Toda familia dividida no puede permanecer. Toda ciudad dividida no puede permanecer. Toda nación dividida no puede permanecer. Porque precisamente el diablo, para poder derrotar, tiene que partir a la mitad, para derribar a una mitad y a la otra mitad después. Nos encontramos al borde de la segunda venida del Hijo de Dios. Qué maravilloso es estudiar la Biblia y qué maravilloso es saber que la seguridad y la confianza que el Espíritu Santo ha traído a nuestro corazón permanece vivo y que el Dios de esperanza los llene a todos ustedes de mucho gozo y paz en el creer, para que abunden en el poder del Espíritu Santo en vuestra fe. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra consolación se escribieron, a fin de que por la paciencia, y la esperanza de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de toda gracia os haga a todos ustedes crecer en su gracia y en su conocimiento, para que anden como es digno de Dios, llevando fruto en todo tiempo, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, fortalecidos interiormente por medio del Espíritu Santo, dándole gracias porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y nos sacó del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino mirable de su Hijo Jesucristo, donde no hay confusión, no hay mentira, todo es transparente, todo es esperanza, todo es paz. Y solo Jesús puede hacerlo esta vez en tu vida, otra vez, si tú le pides en este momento que entre a tu corazón. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Todos ustedes que nos ven también a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, yo te pido mediante la Biblia que de tal manera amamos al mundo, de tal manera Dios te ama, que murió en una cruz, hace dos mil años abrió sus brazos, llamándonos rebeldes, tercos inconscientes, débiles para ayudarnos a nosotros mismos. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos su justicia en Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas Él llevó nuestros pecados, molido fue por ellos. Y sobre esa cruz nos dijo, te amo, te amo. Tu nacimiento no fue en balde. Yo permití que vinieras a este mundo, no a hacer dinero, no a buscar fama, poder, control de los demás, notoriedad. Permití que nacieras para que me conocieras, porque esta es la vida eterna que me conozcas. Tú puedes ganar el mundo, pero si pierdes tu alma, desperdiciaste tu vida que yo te he dado. Ven a mí en este momento, arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has fracasado. En poder por ti mismo, por ti misma, ayudarte y cree. Simplemente cree que mis palabras son espíritu y son verdad. Y dile a Jesús en este momento, donde quiera que te encuentres, Señor, entra a mi vida. Hoy creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los tres días resucitaste. Entra a mi vida y fortaléceme. Revélame tu conocimiento, tu voluntad. Quiero la corta vida que me queda. Vivirla para proclamar y dar testimonio de lo que has hecho conmigo en esta mañana. Por medio de tu muerte y resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Por este maravilloso libro. Gracias a Dios por este maravilloso libro.